Bueno, hoy es el estreno mundial, es acá en Mendoza, en el Espacio Cultural Julio Leparc. Y esta película es un proyecto soñado hace varios años por sus emprendedores que están aquí presentes. Soy Ale Rodríguez, creo que me conozco con todos ustedes, pero si no, bueno, soy el hijo de Silo. Para quienes esperan ver una sinopsis total biográfica, les puedo contar que esta producción no ha hablado casi nada de la actividad social que él lleva adelante, del movimiento humanista, de los partidos políticos en varios países, organismos, mundos sin guerras y la Marcha Mundial por la No Violencia. Además del personaje, para mí esta película habla de una sensación. Esa sensación que te queda de que existen espacios más allá de los espacios evidentes. Esos espacios utópicos que conviven dentro de las personas y los pueblos. Y que es muy importante para todos este momento de esta película. Es como un cariñito al alma para todos nosotros porque habla nada más ni nada menos que de la aventura de una chica, no quiero explayarme demasiado, que va descubriendo la vida de Silo en distintos lugares del mundo. Quiero decir que todo esto partió básicamente de una reunión en un café donde no había un guión, no había dinero, no había nada. Y fuimos avanzando. No contamos con el apoyo de ninguna institución, de ningún fondo cultural, nada. En esta primera parte estamos dibujando con trazos muy sencillos al personaje y también a quien lo busca, que es una chica que es hija de siloísta, es el personaje que nos va a permitir entrarnos en aquello que Silo tanto habló, y que sin embargo las imágenes de aquello son difíciles de proyectar en la realidad, y que son el espacio interno. ¿Ya? Tenía la impresión que más íbamos buceando, más se iba multiplicando aquel ser que llamábamos Silo, y que la pregunta se iba haciendo más y más compleja, en vez de lograr definiciones simples y asibles. Era como si todo lo que iba tocando su mirada se mostraba bajo un nuevo prisma. Era como si él hablara desde un espacio más profundo que aquel en que nos comunicamos cotidianamente, develando desde ahí lo esencial de las personas, de las relaciones, de los procesos. El motivo que me impulsó a dar a la luz este documental es que es casi imposible en la vida de una persona que se pueda dar la oportunidad de interactuar y trabajar muy de cerca con un maestro y un guía espiritual, de la talla de Silo, visionario de los procesos de la humanidad, se adelantaba a los hechos significativos que acontecerían en el curso de la historia, entregando pautas y herramientas para comprender y hacer, tanto en el medio inmediato como con uno mismo, en una simultaneidad nunca antes vista de transformación individual y social. Aprovechar para primero agradecerle a los realizadores, pido otra vez un calurosísimo aplauso para ellos. Y los amigos siloístas mendocinos querían hacerle un presente por el agradecimiento a este trabajo, que todos sabemos que ha sido muy fuerte. Así que, por favor, otro fuerte aplauso para los chicos.